Oaxaca de todos. Un gobierno para todos. El gobernador Gabino Cue firmó el decreto por el cual se crea la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social e integró una comisión ciudadana que se encargará de vigilar y acompañar las acciones de este órgano dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Durante el acto celebrado en Palacio de Gobierno, el mandatario recordó que como primer acto de gobierno asumió la demanda social de procurar el esclarecimiento de todos aquellos hechos presumiblemente constitutivos de delito, que por la trascendencia y conmoción social que causaron, vulneraron el entramado social y afectaron directamente a ciudadanos y sus familias. Quiero entender que son delitos que efectivamente han trastocado el tejido social, que han dejado todavía abierta una herida que tenemos que sanear como parte de este proceso. Que si bien es cierto, mucho se ha dicho sobre lo que ha pasado en Oaxaca, mucha información ha habido con relación a reportes, recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, investigación que la propia Corte, esa es una información de vital importancia para contextualizar lo que vamos a atender en esta Fiscalía y el trabajo de este Consejo o Comisión Ciudadana. Ante el Procurador General de Justicia, Manuel de Jesús López López, de la Comisionada para los Derechos Humanos del Gobierno, Eréndira Cruz Villegas, y el fiscal Guadalupe Lucas López Figueroa, Gabino Cue ratificó el compromiso de su gobierno para dotar de todos los recursos materiales y financieros para que esta Fiscalía realice un trabajo responsable y apegado a la legalidad. Aseguró que los integrantes de la Comisión Ciudadana tienen la garantía y confianza de que habrá resultados para que se conozca la verdad, pero que también haya justicia. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.